Buenos días. Buenos días. Ay, bueno, pues yo muy agradecida por esta invitación y sobre todo poder contribuir con esta causa tan noble de conciencia, porque creo que muchas mujeres todavía no logran hacer pues esta reflexión de tener que acudir periódicamente a hacer las revisiones, y a veces es por miedo a que precisamente se pueda llegar a detectar algo, pero creo que estamos en un buen momento para hacer esta conciencia de cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra forma de vida, porque incluso hasta las emociones pues también afectan a esta terrible enfermedad. Y me parece increíble difundir este evento. Pónganlo en todas las redes, comuníquenlo con todas sus amistades para que sigan las inscripciones, para que sigan estas personas que también son todos unos profesionales en micropigmentación y que ellos pueden ayudar a mujeres que lo necesitan, muchas de ellas incluso de bajos recursos. Ustedes saben que es una enfermedad terrible, que pues realmente se necesita de muchísimo dinero para los tratamientos, para todo este cambio de alimentación, de vida que les hacen a estas pacientes, porque finalmente pues les cambia todo, ¿no? Incluso afecta también para la economía de la familia. Así es de que el hecho de que nosotros les demos esta motivación, esta esperanza de verse lindas otra vez, de pensar en que su próxima revisión salgan limpias, salga todo en orden, pues para nosotros nos llena de alegría, de felicidad, el poder contribuir. Y si más gente se suma y sobre todo se toca en el corazón para que podamos crecer y para que pueda ser la unión pues mucho más fuerte, pues yo agradecida. Así es que de verdad hagamos este llamado fuerte, fuerte, súbanlo en todas sus redes sociales. Tenemos el Instagram, que es Insart Studio, y si no, ahorita se pueden acercar con los organizadores para subir historias, para que esto se difunda y para que más gente el día 30 y 1 de octubre estén aquí presentes. Y bueno, le quiero mandar un mensaje muy, muy en especial a todas las mujeres que ya padecen de esta terrible enfermedad, que no pierdan la fe, la esperanza, que cada día se levanten con una sonrisa a pesar de todo lo que estén viviendo, y que sigan más fuertes que nunca por ellas, por su familia, por la gente que los ama. Y también a todas las mujeres que no hemos estado en una situación así, pues crear la conciencia de que sigamos checándonos y acudiendo. Muchas gracias por estar aquí y que tengan un lindo día. Y bueno, ahorita seguimos. Gracias. Alejandra Tierra Fría, quiero agradecerles a todos ustedes que estén con nosotros el día de hoy apoyándonos.